Hoy hablaremos de la energía solar fotovoltaica autónoma. Esta puede ser utilizada para múltiples aplicaciones, siempre y cuando los consumos de electricidad no sean muy elevados. Si es muy elevado, deberemos proteger la carga de las baterías con algún tipo de generador autónomo. Los conceptos a tener en cuenta para este tipo de instalaciones son los siguientes. Los equipos deben ser todos de bajo consumo. La potencia instalada solo producirá su totalidad cuando dé el sol al mediodía. Por eso se utilizan baterías de almacenamiento. Se debe tener una buena orientación al sur. La instalación consta de los siguientes elementos: célula solar fotovoltaica, baterías, regulador de carga para el control de las baterías, inversor de corriente continua a corriente alterna. La instalación debe diseñarse de acuerdo con el consumo que vaya a tener. Se debe de saber cuánto consume cada equipo y qué tiempo va a ser utilizado, ya sea diaria o semanalmente. Una vez que nos indique estos datos, el consumo de los equipos y el tiempo de utilización, nosotros le diseñaremos la instalación a la medida. Por ejemplo, una instalación para una vivienda de fin de semana que tenga un consumo de 6 lámparas de 15 vatios y un televisor o radio y que se utilice 3 días a la semana y 4 horas cada día, necesitaría una célula fotovoltaica de 125 vatios, un regulador de carga de 20 amperios, un inversor aislado de 300 vatios, una batería de 250 amperios, la estructura portante de la célula y la instalación y el cableado. Su coste aproximado sería de entre 1.150 y 1.600 euros, más el IVA correspondiente. La diferencia podrá estar en la situación o dificultad que tenga la propia instalación. Para más información, diríjase a Rubén Hevia SL, en la Avenida del Llano, número 11, en Gijón, muy cerca del Centro Comercial Los Fresnos. O bien, llame al teléfono 984-39-40-10. 984-39-40-10.